caballos blancos. Chiado, sin tener colores, sin tener chaleco. Beto se fue el hoy, ahí empezó a trabajar con él. En Gabacholandia dice que le va a poner uno hasta aquí a drums. Ahí está. Pura familia, hermanos, empezó. Ya de puros tíos. Mi tío lo que se fue para los para el gabacho y trajo su primera moto, mi jefe. Desde chavo, trabajé allí en Beto's Score, ahí en la villa. El pochito, ¿no? No, pues tener la noción, carnal. Tener la noción y es, al fin de cuentas, es tiempo, dinero y esfuerzo, hermano. ¿Cuánto tiempo? Nunca se me va. Pero oye, pero son vieja escuela, carnal. No tenemos colores ni nada, ni exigimos nada. Con él, desde chavo, tenía como unos 16 años. Ya de ahí se pues, aprende el oficio. Antes salió pura carabela. Bueno, se dedicaba pura carabela y hizo. Y de ahí ya yo me pegué con él. Fui evolucionando. No, jamás he caído. He visto varias muertes en mis propias bandas. Y pues, lo llevo en la sangre. Yo no sé qué. Y haciendo escuela. Para mí es un positivo. Es algo de adrenalina y diversión. Yo soy parte de también de aquí. Parte de la escuela. Sí, la escuela del caballos. Ya claro que empezamos ya de Rock and Bikers con estas leyendas del motociclismo. La viejísima escuela es Ciudad. Me gusta de. O sea, yo la primera moto, bueno, la familia yo la traje. Después yo ya me casé y se le quedó a mi hermano al caballo. Caballito. ¿Qué malo, qué onda? Hace 20 años. Hace 20 años yo te conocí tres, el Max, el Mike, el Johan, mi familia. Y también fuera del cana que jamás. Es pues sí, como lo que me pasó, una vez tomando. ¿Qué pasó ese día? Platícanos. Ah, ¿y qué? Feliz de traerle la noche.